que la cantidad de hoja que se puede recolectar en una hectárea, la cantidad de alcaloide disponible en las hojas y la capacidad de los procesadores para extraerlo están aumentando a pesar de los esfuerzos importantes hechos por la fuerza pública. Siempre le dijimos a los colombianos que nuestra visión sería la de enfrentar ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, tener primero una especie de estancamiento, de parar ese crecimiento y empezar una senda de reducción que le devolviera a los colombianos la claridad en el fenómeno de enfrentar esta amenaza.